Finalmente fue amonestado Mercier por esa jugada. Es que correspondía. Mercier había quedado golpeando a lo lejos. Se venía la contra de Colón desde prácticamente la medialuna del área del conjunto de Pozo. Le dije, Turco, que hoy ganó Atlanta en la primera B Metropolitana. Perdía 1-0, terminó empatándolo 1-1. ¿Lo hizo Centeno? ¿Lo hizo Soriano? ¿O quién empató para el conjunto de Huevo Rondina? Y el árbitro se lo dio a Guzmán. A Leandro Guzmán, el número 7, el primero. Después sí, apareció Andrés Soriano para darle la victoria final al Bohemio. Pelota arriba, la va a bajar Tito. Me parece que muchas veces se choca, ¿no? Tito Ramírez, Curuchet, arriba Gigliotti. Es difícil jugar con ellos tres arriba. Gigliotti es el de área a área. Tito Ramírez suele ocupar también ese lugar. Aquí aparece empezando en el ataque del centro hacia la derecha. Sale Colón. Pelota de Castillo. Atención, porque va picando Curuchet esperándola en el área. Iba Gigliotti, la respuesta de Gentiletti. Le queda Mercier, amonestado ya. Mauro Cheto. La bajaban bien de pecho, le queda Buffarini. Se viene Buffarini, espera a Stracolursi. Este Franco Jara. Va Franco Jara, espera a Stracolursi, va Franco. Bien. Mauricio Romero, lateral, corresponde el ciclón. Lo va a tomar Gonzalo Prosperi desde el sector derecho. La imagen de Romero, un buen futbolista. Servicio de manos desde el sector derecho, corresponde a San Lorenzo. Lo va a tomar Gonzalo Prosperi. Espera cerca de Buffarini. En el área Stracolursi. Pelota cerca del área. Va Stracolursi, se las arregla. Pierde la pelota, la marcación de Caire. La saca de la cancha lateral para San Lorenzo. Para el ciclón, que dirige Juan Antonio Pizzi. Y este hombre, Cincini, el técnico de Colón, que no le está pasando bien. Pelota de Franco Jara, iba por esa pelota, mete el cuerpo. Aquí el lateral corresponde a Colón de Santa Fe, lo va a tomar Maxi Caire. Mirá, la del error. Tomá, saca vos, le dijeron a Alvarado. No, no, reventá la voz. Y la revientan mal al medio. Y después aparece, tratando de dar el paso hacia adelante, no queda en posición adelantada, lícito estaba Gigliotti, tapó Migliori, lo que era la primera caída del arco de San Lorenzo. ...31 casi... pelota de San Lorenzo, se viene Alan Ruiz, pelota para Buffarini, es el primero Buffarini, le quedó atrás a Stracolursi, era el primero Buffarini, que hizo, era para darle al arco, no sé si tiene un centro de rastrón o le pateó así tan mal Turco al arco. Creo que Buffarini le pateó el arco más precisamente al palo de la mano diestra, tratando de que la pelota hiciera una comba hacia alejar y se cerrara tras eludir la posición del arquero. Después, entre el taco de Stracolursi y la pierna del defensor, tiro de esquina para el ciclón. Y le va a dar justamente este hombre, Buffarini, el hombre en cuestión. Buffarini, pelota arriba, saltaba Cheto antes de cabeza, la metían para Castillo. Pierna derecha, balón arriba. Respuesta de Mercier. Va asomando otra vez Castillo sobre la punta derecha. Pelota para que corra Curuchet. Va corriendo Gigliotti atrás. Atención. Gana la posición Gigliotti. Es el gol Gigliotti. Migliore. Migliore. Y la suerte de San Lorenzo para que finalmente, luego de que el arquero la toque, no entre. Tiro de esquina corresponde a Colón de Santa Fe. Lo tuvo un ex San Lorenzo. Lo tuvo Gigliotti. Bien enorme Migliore, pero después la fortuna estuvo con el ciclón. ¿Fue el Papa? Por ahora, el duelo se lo gana Migliore a Gigliotti. Dos errores groseros otra vez en la salida de San Lorenzo. El partido no tiene goles, pero Migliore está 2-0 sobre Gigliotti. Le va a dar Bernardero con pierna derecha. El que levanta la mano es el futbolista Mauricio Romero. El centro de cabeza, la respuesta. Le queda de vuelta boyando en el área. Posición adelantada de Gigliotti. Luego tampoco entra el balón. Pega en la parte exterior de la red en el techo. La salida del ciclón. Banderín arriba. Gigliotti en posición adelantada. Estuvo muy cerca Colón en esta, Turquito. Mirá, se equivocó Mercier. Siempre sacando hacia el centro. ¿Por qué no hacia afuera?
después no define fuerte, trata de buscarle dirección. ¿A quién echaron? Ojo, que me parece que hay roja directa para Cheto, ¿eh? Señoras y señores, malas noticias para San Lorenzo, diría un relator amigo. Se va expulsado Mauro Cheto. Vamos a ver, el turco nos va a comentar qué sucedió. El hombre de verde, Sergio Pesota, decidió expulsar directamente a Mauro Cheto. El ex Palermo de Italia, refuerzo de San Lorenzo. Aquí Migliore se acerca al asistente de Sergio Pesota. Algo le está reclamando. No vimos qué pasó. Ya vamos a reiterarlo. Cristian vamos Navarro, a ver qué va a pasar. Perdón, el asistente. Cheto lo debe hablar porque lo conoce. Son nacidos en Rosario. O por lo menos Cheto ha pasado por Central y Pesota es rosarino. Roja directa. Los gestos son para el asistente, para Cristian Navarro. Sí, que algo es algún marcó, reclamo, ¿no? A ver, turco, ¿qué pasó? A ver si se ve algo desde aquí. Hasta acá no aparece en escena Cheto. Ahí habla. El tema es con Pesota directamente, ¿eh? Aquí levanta la mano pidiendo la posición adelantada. Che, levantá, le dice el asistente. Sí. Y después se da vuelta y lo encara a Pesota. Ahora digo, no es para tanto, turco, ¿no? Una posición adelantada a los 34 minutos del primer tiempo. Si es por esto que estaba enojado Mauro Cheto. Habrá que ver qué dijo y en qué términos, ¿no? No, no, esto está claro. Está claro. Se habrá excedido verbalmente Mauro Cheto. Lo cierto y concreto es que San Lorenzo se queda con 10 hombres en un momento crucial. Cuando promediaba el primer tiempo, vamos a ver cómo organiza la defensa San Lorenzo. Si se va a quedar con 3 en el fondo o va a meter algún cambio Juan Antonio Pizzi. La respuesta de Mauricio Romero, arriba de cabeza contra Franco Jara. Pelota de Castillo, la juega sobre la punta derecha. Ataca Colón. Buena pelota hacia arriba para Curuchet. Va saliendo Gentiletti. Se viene Colón. Viene el centro, escapa, viene el centro. Falta, infracción, el árbitro dice que se levante. La salida del ciclón de San Lorenzo. De Almagro, los 35, este Gentiletti. ¿Quién no comete infracción? Buena respuesta de él. Comenta, analiza y dice por Tays Sports, el turco Hernán Rafael. Que sigue con 4 en el fondo del conjunto de San Lorenzo. El que baja la posición es el pelado, el Pichi Juan Mercier. Quedará Kalinski como volante central, como único volante central. Explota en el pecho a Bernardelo. Se choca con Gaire. La juega para Romero. Este es Romero. Van a tener que poner un semáforo en las defensas, ¿eh? Si no hay errores, se chocan entre ellos. Este es Romero. Sí. Sí, no están defendiendo bien ni uno ni otro. Es más, todas las acciones de gol que hubieron hasta el momento fueron por errores defensivos. Sale Kalinski, pelota para Jara. Si viene Jara, va Franco solo. Jara contra el mundo. Strakulursi le va a dar una mano en el fondo. Se viene San Lorenzo, pelota de Kalinski. La juega sobre la punta derecha. Atención con Buffarini, va Buffarini. Pasa el ataque Prosperi, Buffarini y el centro. Atención porque iba esperándola en el punto penal Strakulursi. La respuesta de Diego Pozzo que sale rápido. Juega con Castillo. 36-10 de este primer tiempo. Este es Castillo. Cuando se detengan las acciones, cuando se vaya la pelota afuera, me imagino que Pesota va a mostrar una tarjeta para el hombre de Colón que lo golpeó a Jara. La tiene Caire. Este es Caire. Siempre sobre la punta izquierda. Respuesta de Buffarini, va abajo. Gana Alex Ferro sin falta, sin infracción. Retrotrae la acción el árbitro del encuentro. Caído Buffarini. La imagen de Bernardelo. ¿No va a molestar a nadie Pesota? Mirá allí el duelo. Hablan Cheto y Pesota. Cheto le hace un gesto diciendo línea. Después se da vuelta y le dice Tim, roja para usted afuera. Sí, evidentemente se excedió, en los pedidos verbalmente este hombre, Mauro Cheto, expulsado. Señoras y señores, sigue entrando gente en la cancha. Sí, estamos todos. Aquí se viene Colón de Santa Fe sobre la punta derecha. Atención porque va picando Curuchet, espera Gigliotti. Franco Jara. Mercier. Buena esta. Pelota para que la tenga Gigliotti. Jugaba una pared contra Curuchet. Sin embargo, las respuestas del fondo del ciclón. Bernardo, no le falta la infracción.
Tiro libre y es para el Ciclón en su campo. La falta contra Alan Ruiz. Ojo que va a haber un cambio. Se va Alan. Se irá Alan Ruiz, el hombre de la juvenil. Viene Kahneman. Un lateral izquierdo. Seguramente Gentiletti ocupará la posición de segundo central. Mercier volverá al medio. Kahneman debutó con Simeone contra Colón. Pelota al área, atención, se viene el Ciclón. Aquí no hay falta, se viene Buffarini. Y tras el pedido de Pizzi y la salida de Diego Pozzo, la imagen de Stracolursi. 38 minutos de este primer tiempo por Tays Sports, producción de torneos internacional. Empatan 0-0 Colón y San Lorenzo. Pelota de Mauricio Romero, la juega por el centro, la juega por el medio. La iba a buscar Moreno, la metía Moreno finalmente sobre la punta derecha, pero se pierde por línea lateral. Corresponde a San Lorenzo, lo va a tomar Santiago Gentiletti. La imagen de Juan Antonio Pizzi, el ex hombre del Barcelona, entre otros. Pelota por el centro. Aquí se viene Franco Jara, va Franco Jara, ganaba la posición el hombre de Colón de Santa Fe finalmente. Iba apareciendo Caire sobre la punta izquierda. Este es Maxi Caire. La respuesta de Caire, juega por lo bajo, se equivoca Caire otra vez, una vez más. Pelota por el centro, iba Alan Ruiz. Es que la va busca, llevando San Lorenzo, pero no encuentra. Parece no tener acceso a la conexión allí en el sector medio. El conjunto de San Lorenzo que perdió un mediocampista, mantuvo la línea de cuatro y retrocede a Ruiz a la posición central como para tratar de equilibrar allí en el medio. Aquí se viene Colón de Santa Fe, va por el medio buscando la Moreno, pelota por lo bajo, atención, está el primero, espera Gigliotti abajo, no hay falta, no hay infracción de Gentiletti. Buena respuesta del ex hombre de Argentino Juniors, abajo, se quedó con esa globa y la tiró sobre un lateral, corresponde a Colón de Santa Fe, vestido de blanco. Colón que merece un poquito más de suerte, Turquito. Sí señor, busca pero no encuentra. ¿Es posición adelantada? No. Viene el centro, bien pasado, tan pasado que no hay nadie. Solamente para sacarla Prosperi. Y viene sobre la punta derecha. Ahora la respuesta de Caire. Buena pelota para que la vaya teniendo y buscando Curuchet. Aquí está Curuchet. La pelota de Caire. Caire la juega por el centro. Se viene Colón. Va jugándola el Zabalero con Caire por el centro, por el medio para Tito Ramírez que pide penal. No hay. Nada, se nada. Tiró solito Tito. Bueno. Un empujón similar que ni siquiera hubo contacto en el otro arco sobre Gigliotti. Le terminaron dando un penal a Colón contra San Martín San Juan, ¿no? La imagen de Pizzi antes de Bernardero. La salida de Pablo Migliore para San Lorenzo de Almagro. Que le está sacando Turco. ¿Te acordás cuántos puntos de ventaja a San Lorenzo? Creo que es, Independiente, creo que son 10. Ya te lo cuento. 10 puntos de ventaja teniendo en cuenta la posición adelantada. Esa es la que termina con la expulsión. Levanta, levanta. Es lo que pide Cheto, que lo corre un par de metros y lo sigue hablando al asistente. Y después se la agarra con Pesota en la continuidad del reclamo. Este es Mauro Cheto, quien se fue expulsado en San Lorenzo de Almagro. 41 del primer tiempo. Cero a cero Colón y San Lorenzo. Señoras y señores, va a venir un envío. Espera Stracolursi. El más alto de San Lorenzo. Está Alvarado, está Gentiletti también. El centro, tuvo que sacarlo al córner. El arquero Diego Pozzo que se vio complicado. Iba Stracolursi. Tiro de esquina, corresponde a San Lorenzo. Desde la punta derecha, quiere el primero. El Ciclón le va a dar Buffarini, el cordobés. Todavía no entró Kahneman. No, mantuvo la estructura con Mercier atrás. Prefirió no retocar todavía. Desde la punta derecha, Julio Buffarini. Allí va el cordobés, el centro de Buffarini. El arquero en dos tiempos iba. No lo cargaban, no había falta, no había infracción. Aquí Franco Jara la cubre. Hace la cortina, Bakalinski, se viene Enzo, el ex Quilmes, Quilmes que juega frente a Independiente.